Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Eh, bueno, la verdad que nosotros tenemos como, como parte de, de lo que queremos hacer en el municipio, eh, como una limpia, como una segura. Eh, queremos unir esos dos temas. Este recorrido, la verdad que queremos hacerlo por lo menos dos veces al año. No, la verdad que no nos podemos comprometer a más tampoco porque hay un tema logístico detrás. Eh, pero claramente partimos por la zona sur, estamos acá en, en Costa Blanca, Papirúa específicamente. Eh, ya en esta solamente la mañana se han retirado alrededor de 10 toneladas, lo cual es bastante. Estamos hablando de, de residuos grandes: eh, bueno, cocina, camas, sillones que están en desuso. Eh, así que, bueno, obviamente que este es un servicio que queremos entregar, eh, junto de la mano con, con el equipo de medio ambiente que lo lidera Alejandro, junto con todo el equipo de de la empresa también de dimensión, que ahí está Pato Carvajal. Es un equipo de, de personas que estamos todos involucrados en esto. Y lo que nos interesa es acciones concretas, hechos. Eh, sabemos que nuestra ciudad es una ciudad turística hermosa, que tiene muchos lugares bonitos, y que estamos haciendo esta pega durante el invierno. Quizás lo vamos a hacer a fin de año, antes de que lleguen todos los visitantes, la gente que nos viene, los turistas que vienen al sector. Así que no, eh, agradecerle obviamente. A todos los trabajadores, porque aquí hay mucha gente que hace la pega pesada, eh, agradecerle a ellos y también decirle a los vecinos eh, cómo se comunican, porque esto lo vamos a hacer varios días. Este, en la página del municipio, eh, de la ilustre Municipalidad de Constitución, aparecen todo el recorrido que se van a hacer. Entiendo que mañana van a estar en Maguillines, en las terrazas, eh, en Quinta Caete, por lo tanto, para que se prepare la gente de ese sector, mañana se va a hacer, este, y de ahí se va a continuar en los distintos sectores de la comuna así es que bueno eso creo que lo importante es tener una ciudad limpia eh, nosotros estamos apostando fuertemente por eso hemos hecho toda una planificación y que de aquí en adelante eh, tenemos que ser capaces de tener también compost, eh, compostera tenemos que ser capaces de tener eh, compostaje perdón de tener eh, puntos limpios que los vamos a aumentar eh, pero también es muy importante que más allá de la pega que saca del municipio que los vecinos las vecinas nos acostumbremos a tener limpia nuestra ciudad a no, a no contaminar eh, y, y ser cuidadosos, responsables. Hay días que pasa el camión, otros días no. Sabemos lo que está ocurriendo en muchos lugares: que el camión pasa a las 2 de la tarde y a las 4 de la tarde ya tenemos totalmente eh, eh, algunos lugares, totalmente nuevamente con, con mucha residuo. Entonces, también es un trabajo en conjunto, más allá de la autoridad de turno, más allá de la empresa. Es importante que adquiramos el hábito de la limpieza. Eso es lo que necesitamos. Y eso ahí tenemos que colaborar todos, sobre todo los papás, las mamás, darle el ejemplo a los chiquititos, a los niños, muy importante, se educa mucho más con el ejemplo que con un reto, con una palabra de, de atención. Así es que ese es el llamado que hacemos, partimos en la zona sur de nuestra comuna y aquí para adelante vamos a recorrer varios días los distintos lugares de la comuna de Constitución.